Pues bueno, amigos, a ver, dando seguimiento al unboxing que quedó pendiente del video anterior, pues bueno, es el Seat Mecha. Ahora sí que es de la, bueno, ya no hay ni tan nuevos, ¿no? Pero relativamente de la serie de mechas que está sacando Yoitoy, son mechas pequeños. Me gusta que estén innovando en esto, porque casi siempre no, pues son mechas muy grandes y eso, ¿no? Y estos son más como armaduras tipo exoesqueletos que cubren por completo al soldado y le dan pues esa, ¿cómo se dice? Pues esa protección, ¿no? Más al estilo, siento, como tipo estos de Warhammer, ¿no? Armaduras así bien grandes, así bien robustas, y se ve bien, ¿no? Y digo, para la escala que manejan, eso me gustó, ¿no? Sacaron pues como que son dos líneas, ¿no? Estas que son los expedicionarios de nieve, bueno, aquí pues de White, ¿no? Pero pues es de es el ejército de Universidad Army o de White Iron Cavalry, ¿no? Cavalry, no sé qué sea, es Cavalry. Pero bueno, aquí tenemos que son como dos, igual, como dos líneas, les digo, ¿no? Una como de nieve, expediciones así como en algún mundo de nieve o la Antártida, no sé. Que son así blancos y los otros son negros. Ambos me gustan, más los blancos, la verdad, les seré sincero, me gusta mucho ese efecto blanco y de desgaste que se ve. Entonces, bueno, pues no me enrollo más, ¿no? Lo único, pues, lo que les decía, de que pues bueno, pues el vendedor me los envió en bolsa. Entonces, pues, paquetería, ya saben cómo les gusta tratar a nuestros paquetes. Pues quedó la caja en muy mal estado. Y bueno, pues las cajas de Yoitoy, pues sabemos que son muy bonitas, ¿no? O sea, tiene, pues viene con arte toda la caja. O sea, son cajas bonitas que en lo personal me gusta coleccionarlas también. Y pues así como en el estado que está esta caja, pues vaya, no. Obviamente pues la voy a guardar, pero pues ya no es lo mismo, ¿no? Mire. Digo, no sé si alcance a percibir la profundidad de cómo se sumió y todo eso, pero está bastante mal, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. A ver, mira, aquí tenemos pues una pose, ¿no? La pose con la que no lo venden, se ve genial. Aquí pues tenemos, ¿no? Aquí está el soldadito adentro. Aquí algunas, pues fotos de distintos ángulos. Así que bueno, vamos a empezar. Yoitoy pues sí maneja una muy buena protección de los paquetes en cuanto al embalaje y ya interno también, ¿no? O sea, esta protección de plástico en donde viene la figura es bastante resistente. Entonces, pues la caja a lo mejor se ve afectada, pero la integridad de la figura, no. Y esto me ha pasado con otras compras, así que tampoco me preocupaba por el estado de la figura, porque sabía que iba a aguantar, ¿no? Pues bueno, a ver, aquí la tenemos y debo de decir que se ve espectacular, ¿no? Vamos a empezar sacando su espada. Bastante bien lograda, o sea, ese efecto pues metalizado, como con toques cafés, simulando, no sé si sombras o el mismo metal. Bastante bien, ¿no? Y ligera, ¿eh? También. Debo decirlo, ¿no? Para el tamaño está ligera. Lo cual pues bueno, no afectar en las poses, ¿no? Puedes poder, yo creo que podrá mantener su mano sin problemas el mecha levantada sin que se doble. Una espada bastante bien. Y bastante alta, ¿no? Bastante grande, obviamente. Miren, aquí la ponemos al lado de este personaje y uff. ahora pues vamos a sacar el mecha. Bastante grande. Bueno, o sea, grande relativamente, ¿no? Pero pues, se ve espectacular. Las articulaciones. Uy. Pequeña pausa. Listo. Le estaba echando flores de que las articulaciones estaban muy bien hechas, pero. O sea, las articulaciones sí, pero las, por ejemplo, las muñecas. Ahorita que lo movieron, vieron cómo salió volando su manita. Y ahorita que se la pongo, como que no entra tanto, ¿no? O sea, en parte se entiende, o sea, a lo mejor que entre y salga tan fácil, no sé si como para que lo puedas estar cambiando de manos con mayor facilidad, pero no me gustó eso.
que la mano se le caiga con una facilidad abrumadora. A ver, vamos a ponerle otra de sus manos, aprovechando que se está cayendo. Mira, tenemos dos distintas posiciones de manos, ¿no? Tanto la mano izquierda como la derecha, ¿eh? Entonces, o sea, son cuatro manos extras, pero en dos posiciones. Mano abierta. Se ve más o menos. Y esta que puedo decir que es de las que más me gustó. Así, ¿no? Como que entre cerrada y abierta, ¿no? O sea, y esta es la que, esta es la que yo creo que la que más me gusta. Como señalando, ¿no? Ay, miren, el problema es que, o sea, habría que quitarle esta y cambiárselo a las otras manos. A ver, aquí tenía unas pinzas. Vamos a ver qué tan fácil podría ser. Pues sí, es relativamente fácil. Vamos a ponérselo. Casi hasta podría pensar que que podría haber sido al revés. Porque es que si no, de este lado, a lo mejor lo armaron al revés. No, parece que no. Y es que así entra, pero miren, es que no entra tan tanto, o sea, no, por lo cual no le da la dureza suficiente, ¿no? Pero miren, así como que está señalando. Uf. No, eso sí es un, esto sí es una pega bastante, que es, no presione bien su mano. Voy a ver que, si no, igual ya hasta pues le dejas alguna mano y se la pegas ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir viendo. O sea, la figura pues bastante bien, con muchos accesorios. Aquí tiene estos que vendrían siendo, no sé, como parecen como tanques de algún de gas, ¿no? Tal vez sus bolsitas tácticas. Miren, y bastantes, ¿eh? O sea, este sí viene bien armado, ¿no? Es lo que me gusta, así como son meramente expedicionarios, pues tiene que ir bien preparado. O sea, aquí sus dos turbinas. Aquí estos, pues para que se agarre, ¿no? Yo creo que alguien, ¿no? Que le pongan ahí esos cables como para levantarlo, también estaría bien. Pues los acabados, miren, pues aquí movimiento pues en los hombros. Y así, miren, esto pues esto ayuda, ¿no? Esto se lo levantas y ya puedes levantar más el hombro. Porque si no, aquí se atoraría. Entonces así puedes darle mayor movilidad a la pieza, ¿no? Ay, este problema sí no me está gustando. Esa mano no, ni siquiera la presiona. Pero miren, parece que, o sea, la otra mano sí está bien, ¿eh? La otra mano la muevo y miren, lo detengo desde esta mano y esta no hay problema, pero esta otra de plano está mal. Bueno, ya veremos qué procede. Ahora sí vamos a levantar la cabina. Y miren, nada más. Tenemos a nuestro personaje. Vamos a levantar un poquito la cámara. Y vamos a, ahí está. Un poquito delineado su ojo. O sea, como que no se ve tan realista, pero bueno, aún así se ve bastante bien el detalle aquí de este otro ojo, su y ahora no sé qué está pasando. Aquí está el enfoque automático. Ahí está. Aquí desde su visor, ¿no? Me recuerda mucho al de los depredadores. Este que tiene ahí su visor de tres puntos, ¿no? Me hubiera gustado que tuviera, no sé, como algunas cicatrices de guerra o algo para que se viera un poquito más, no sé, más imponente. Aquí trae como que pues está con injertos de metal, meramente, pues, no sé, como una interfaz, ¿no? Neuronal que se conecta al mecha, estaría interesante. Y bueno, pues si lo vemos así, pues igual, ¿no? O sea, no solo, pues también tenemos
las articulaciones, ¿no? De los pies. Y aquí, ¿no? El talón, ¿no? Bueno, la parte frontal del pie. Está bastante durita, ¿eh? Mire. La puedes mover. No, igual como que venía dura, pero ya ahorita ya que la moví la del uno de los dos pies, ya quedó suave. Ahí está. Ahí está, ya se suavizó. A ver, vamos a... Tiene aquí la movilidad en los pies, puede rotarlo, la rodilla, bastante bastante bien, ¿eh? A ver, vamos a ponerle su casco. Ah, miren, aquí veo que se quedó esto ahí en la caja. Aquí está, pues, esto para mantener la, ¿cómo se dice?, la humedad. Ah, miren, interesante. Esto va aquí en sus bolsitas. Sí, son como que sus cambios de... Miren. Miren, estas son las municiones que van aquí. Mira, aquí está una. Y ya estaba aquí. A su vez también trae, pues, aquí en sus bolsitas trae estas, son las que encontré ahorita afuera, entonces todas estas se le pueden sacar, miren. ¿Ya vieron? Se les puede sacar y, pues, bueno, ya tienes. Estas creo que no. No, estas no. Pero bueno, interesante, ¿eh? Eso no lo había visto. Bastante chulo eso, ¿no? A ver, ahora vamos a ponerle su... Bueno, pero es que miren, al final como que la espada, pues ya que de este lado tiene metralleta, la espada hubiera quedado en otra mano, pero la otra mano viene con ese error de fábrica, que le saca, se le cae la mano. A ver. Lo cual, les digo, es un problemón, la verdad, porque, pues sí, ¿no? Lo vuelve un poco frágil en ese sentido. Pero bueno, así, mira, pues así como que está señalando, voy por ti. Vamos a quitar tantito esto. Oh, no puede ser, aquí encontré algo. Una pieza rota. ¿De dónde era? Ah, sí, miren. Bueno, parece que no está rota per se, pero nada más está como que se le zafó. Que aquí hay que pegarla, miren. Cierto, no me había dado cuenta. Aquí tiene esta piececita, entonces esto hay que unirlo aquí. Miren. Vamos a intentar que entre así ahorita a presión. No lo veo difícil. Esto sí lo tengo que pegar con algo, ¿no? Con la loca, ¿no? Aquí en México, desde lo que más se usa, pega bastante fuerte. Bueno, a ver. Entonces, pues estos pequeños detallitos, digo, este sería mínimo, se lo puedo pegar y ya, ¿no? El problema es el de sus manos, que pues son fijas, ¿no? Entonces, si no van a tener fuerza para mantenerlo, pues eso sí es un pequeño problema. Digo, si no la muevo, pues no. Pero pues vaya, pues hay que estarla posando. Y bueno, el otro, pues ya saben, no, lo voy a tener que pegar con algo. Vamos a dejar esto por acá. A ver, y miremos, vamos a compararlo aquí con nuestro sujeto de prueba. Está bastante bastante más alto este. A ver, vamos a poner esto aquí así. Ahí está, muy grande. Pero aparte de eso, tenemos aquí, de nuestros unboxings anteriores, aquí estos
de pelea por las estrellas, ¿no? Igual de Yoitoi. Este pues estaba igual más imponente que el humano normal. Miren, está bastante alto. Aún así, al lado de este mecha, pues digo, si se enfrentan. Ah, este tuve el problema con su brazo, ¿eh? Así que otra, Yoitoi me ha estado decepcionando al menos con estas dos figuras. Porque este su brazo se le zafa, no entra del todo. Ya me di cuenta hace rato que lo agarré para tenerlo aquí a la mano. Nada más le puse su espada y se le empezó a caer su bracito. Pero bueno. O sea, miren, aquí como que. Como que van a. Como que están enfrentándose, ¿no? Y así no te quiere pues resistir un golpe, pero bueno, o sea, que sea un este, porque no es humano, es otro planeta, es como parece, hasta tiene como cara de elfo este. Como si dice, a pesar de que sea bastante miren, esta es su cara, para los que no vieron el video anterior, pues os digo, esto no es humano. Vamos a aquí a que enfoque. Es como un híbrido, ¿no? Un humanoide elfo, parece elfo. Entonces, pues, aunque traiga su armadura, pues bueno, contra este mecha, pues que no va a poder hacer mucho. Y comparándolo ahora con otra figura de las más altas que hay, de escala 1.18 en cuanto a soldados, tenemos a nada más. Miren, ya se le volvió a caer su bracito. Ay. Ay, 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 yo estoy. ¿Qué estás haciendo? Tenemos a nada más y nada menos que el poderosísimo y mítico Master Chief, ¿no? Nuestro jefe maestro. Aquí está bien. Incluso está más alto que esta otra figura, se puede apreciar, pero bueno, si obviamente el mecha, pues sí. Él le saca. Vamos a ponerlo aquí justamente atrás de él. Todavía le saca. No tanto, pero pues sí. Interesante. Una figura bastante bonita. Digo, quitando de lado pues esos pequeños fallas, ¿no? Digo que les voy a pegar esta. Una vez que no tengo cara loca, te voy a comprar una. Y pues para pegarla. Y ver qué hago con las manos, ¿no? Porque. Digo, al final luego pues no es como que esté cambiando de manos. Entonces estoy pensando que le voy a dejar una mano, este, voy a ver cuál mano se le ve más bonita y a lo mejor lo que voy a pegar va a ser esto. Esto. Aquí a la base del muñón que ahorita le queda. Y aún así va a poder, a lo mejor no va a tener el movimiento de este lado, pero va a tener el mismo movimiento, pero en la parte que va en la mano. Y aún así, pues creo que sería suficiente para. O sea, no creo necesitar más, ¿no? Miren, también. Pues, movimientos aquí, o sea, está muy muy bien hecha la figura, ¿no? Lástima de esos pequeños detalles que tiene aquí en estas figuras Yoitoi, no sé, a lo mejor dudo que sea nada más yo, porque pues es, obviamente son moldes, ¿no? Entonces ahí si alguien tiene esta figura, que me comente pues, si tiene el mismo problema. Pero bueno, amigos, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo.